A todos los amigos de Race Room Spain, a todos los aficionados al Sim Racing, a esta nueva edición de la Hamburg Trophy, que hoy nos hemos desplazado hasta el mítico circuito de Laguna Seca. Y damos la bienvenida a nuestro colaborador, a Ariel Zatoni. Buenas noches, Ariel. Hola, Enrique. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí esperando que esta handbag nos dé un poco de emoción. Hoy contamos con la baja de Dines de Marco, que es este chico que lo gana todo. Ha tenido problemas con su ordenador y ha comunicado que no va a poder correr, con lo cual pues quizás hoy tengamos algo de emoción en la parte alta, ¿no?, de la parrilla. Y una pelea más igualitaria, ¿no? Sí, quizás. Y te iba a decir que lo de la diversión va a estar asegurada con el tema de Laguna Seca. Ah, bueno, estoy casi seguro. Sí. A mí personalmente uno de los circuitos que más me gusta, porque no es muy largo, 3 kilómetros 600, algo, 3 y medio, algo así. Y nada, muy cortito, y luego tiene ese mítico sacacorchos, que tiene su misterio. Vamos, yo no consigo hacerlo bien todas las veces, o sea, algunas sí, otras no. No sí, es... sí, nos pasa todo. Es un tema que tiene que estar bien ahí seguro el frenado y sí, sobre todo frenar derecho, ¿no? Porque donde el auto está en bloque inclinado. Sí, aparte que siempre tienes la sensación de que tienes una especie ahí de inercia
y parece como que el coche gira hacia la izquierda y luego hacia abajo, como es una cuesta abajo, parece que se va solo, que no sé, que claro, tienes que controlarlo tú. Entonces, es una sensación muy, muy rara, pero a mí me agrada, me gusta, ¿sabes? O sea, me gusta mucho esa curva. Sí. Es muy divertido. Sí, tal cual. Tenés que, te digo, te repito, tenés que llegar como armado, con el coche seguro, porque donde trastabillás un poco, venís medio inseguro o con el volante un poquito torcido y querés frenar y sí. Donde se te mueve ya, la cola para un costado, no ya, lo parás. Y además que dependiendo de la categoría que con la que estés corriendo también cambia, claro. No es lo mismo con un bicho como estos GT2, estos BMWs, los M3, que yo que sé, que con un Fórmula Junior o un NSU, ¿no? Que, o un Porsche Carrera que no giran nada. Entonces, claro. Sí, tal cual, y más que nada también tracción trasera, ¿no? Como, no sé, son diferentes tipos de coches. La curva es difícil, pero bueno, y es como decir, con estos monstruos ahí llegar a 260, sí, sí, 250 sí. Y pico ahí, sí, es complicado. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver un poco a ver cómo va la clasificación. Recordamos eso, que Denis de Marco, que ha sido el ganador de las tres carreras anteriores, no está hoy presente, por desgracia. Con lo cual, pues vamos a tener aquí un grupito de estos cuatro o cinco pilotos que siempre están detrás, que son Stefano Sanoni, Sebas Carres, Mateo Dentella, Marc Gatell, que siempre están ahí, en esa segunda, tercera posición, y quizás hoy pues podamos tener un poquito de lucha arriba, que es lo que hemos hecho en falta debido a ese dominio tan aplastante del italiano de Marco. De momento vemos que la pole la tiene Stefano Sanoni con 1.22.1, a dos décimas Christian Balselli, Fabiano Cremaschi a 1.22.35, muy pegado al segundo, Max Lorente acaba de marcar 1.22.5 y Bertoncini 1.22.5.50. Ya vemos que de todo modo los italianos siguen ahí, ¿no? Cuatro primeros de cinco. Sí, tal cual. Sí, sí. Esa sí. Tendencia no, sí, se llama, no baja. Aquí viene muy fuerte y tal. Ahora vemos que en la cuarta posición se ha colado tu compatriota, el argentino Cheminando, Ezequiel Cheminando. 1.22.47. Vamos a ver si damos un poco de color y variedad un poco la parte alta, aprovechando las bajas de Simona Mir, que tampoco está hoy, y de Denis de Marco. Vamos a ver qué más, pues vamos a repasar un poco la parrilla. Pues nada, a partir de en P7 el brasileño Pedro Magalhães, octavo Sebas Carres, Simones Brachas noveno, Mateo Dentella décimo, Roberto Gil, uno de los miembros de la organización, décima posición, Antonio Torrente 12, Marc Gatell 13, nuestro Benny Ecclestone particular, Fran Machuca en P13, 14 ahora, Marco Galli 15, Aymar Cano P16, Jesús Huerta de Fan Racer Team y también miembro de la organización, pues en P17, Moses Kane 18, José López 19, y le siguen Gueto Getrona, David Terserras, Juan Ramón Mesas, Marcos Aglioca, Antonio Aguilar, pues, que son muchos hoy, 34 creo, ya, 33. Sí, completo, ¿eh? Como siempre, muy, muy, muy bien y muy, muy llena, ¿no? Esta parrilla. Vamos a ver si nos subimos al cockpit de algún piloto. A ver. Perdón, a ver si. Si podemos seguir un poco. Nunca encuentro la cámara. Aquí está. Vale, pues precisamente Stefano Sanoni está ahora acercándose al sacacorchos. Esta curva izquierda es tan difícil y de bajada. Que es súper fácil también pisar el piano y que te borren la vuelta, ¿no? Que te anulen el tiempo. Y ya se dirige hacia la penúltima curva. Que pasa la entrada a boxes, va calentando neumáticos, última curva y ya se dirige hacia la recta de meta, va a pasar por meta y vamos a ver esta vuelta lanzada qué tal le va al italiano Sanoni. Vale, está haciendo la horquilla de Andretti,
aquí segunda, acelerar, subir hasta tercera, cuarta. Aquí baja tercera. Pasa por debajo del puente. Tercera otra vez. Bueno, está apurando cuarta. A fondo. Y al final de esta semirrecta, pues ya afrontará la subida hacia el segundo sector. Allá. Giro a izquierda, ya la subida hacia el sacacorchos. Vemos que tiene un piloto delante que igual le va a fastidiar la vuelta. Venía bajando. Uy, 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 nada, nada. Efectivamente, el piloto que iba adelante ha trompeado en el sacacorchos y le ha fastidiado la vuelta a Sanoni, pero bueno, sigue manteniendo esa pole por apenas 4 décimas con su compatriota Bertoncini, 1.22.14 y su compatriota a 0.44. Cremacci acaba de hacer la pole, de levantarle esa vuelta rápida a Sanoni. No hemos equivocado de piloto, tenemos que haber enfocado a Cremacci, pero bueno, quedan 3 minutos. Todavía da tiempo a los pilotos a intentar de nuevo un ataque a la pole. Vamos a ver si hay suerte. Estamos viendo que los pilotos españoles están flojitos. Veo mucha banderita por arriba, pues esto, los italianos, argentinos, la bandera de Perú, de Jesús Huerta, Magallanes, brasileño. Pero los españoles muy mal, muy flojitos. A ver si remontamos un poco. Somos sí, muchos, pero estamos abajo. Sí, Gaté, Machuca, Geto, Torrente, Gil. Sí, pero ya empiezan suelen estar un poco más arriba, están todos juntitos ahí. Sí, sí, sí. Atrás. Bueno, a mí me gusta mucho que haya variedad, ¿no? Porque quiere decir que bueno, que nuestros campeonatos atraen a gente de todo el mundo, que no vienen aquí solo por el hecho de que lo hacemos españoles, que eso es lo de menos, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero sí, bueno, también el orgullo sí, patrio sí. Me pica, me gustaría ver ahí a Fran Machuca ahí luchando con o a Roberto o a Moro. No, igualmente, si te fijas, hasta Gatell, que es el 18, están en un segundo, ¿eh? Así que sí, bueno, eso es nada. Caso, sí, estamos hablando de que pista la vuelta está en 1.20 poco, 21, 22, muy bajos. 22 y precisamente, mira, ahora por comentarlo, Max Lorente de Virtual Racing Girona acaba de auparse a la segunda posición. Nada, media décima de apenas de Fabiano Cremacci. Así que lo que hablamos es que está muy 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 competido. Vamos a revisar un poco cómo está el chat de YouTube y vemos aquí que está Simone Ugolini, Forza Balas. Pues nada, chao Simone. Gracias. Pues nada, aquí están mandándole ánimo a los pilotos de Balas, esta legión italiana que tenemos por aquí. Y en el canal de Twitch vemos aquí a nuestro amigo Fran Navarrete, nada, un poco aquí dando ánimos a Antonio Aguilar y a Torrente y diciendo Puff Power, ¿no? Mandando ánimos a la gente de pedal a fondo. Y bueno, vamos a ver cómo finaliza esta última vuelta. Viene Zanoni bajando, ¿eh? Va ya a afrontar la última curva, viene bajando una décima y media, está a 1.70, no sé si va a llegar, vamos a ver, pero bueno, quedan 40 segundos, sería un golpe de efecto si recupera la pole en esta última vuelta. Y no sé si le va a alcanzar, ¿eh? ¡Ah! Por 16, se ha quedado a nada. Bueno, por lo que hablamos, ya empezamos a tener esa emoción en la parte superior, ¿no? Tenemos allá a Fabiano Cremacci que ha hecho la pole con 1.21.977 y a 9.92 Stefano Sanoni, vamos, apenas nada. Max Lorente cierra un poco este podio de la quali, a 1.22.27, están todos en una décima. Bertoncini un poco más lejos, le sigue Ezequiel Cherminando, Cristian Balchelli, Mateo Dentella. Fran Machuca se ha upado hasta la octava posición, Jesús Huerta noveno, Pedro Magallanes décimo, Saglioca 11, Sebas Carret 12, Bracha, Gali. Y ya los españoles, Roberto Gil en la decimoquinta posición. Y bueno, pues nada, ahora tenemos 3 minutos de warm-up, un poco para que los pilotos pues, se relajen después de esta emocionante quali.
y tomen un poco de contacto más tranquilamente con la pista y hagan alguna última prueba, quizá algún reglaje, ajustar el combustible. Y de paciencia, sobre todo. Sí, sí. Que es larga, la pista complicada. De hecho, yo el warm-up, si no tengo nada que ver de reglajes, porque tampoco los domino, o tengo claro el consumo, no salgo. Lo aprovecho para relajarme. O sea, eso es, después de una quali 15-20 minutos ahí un poco con un poco de estrés, pues yo termino mi quali, si no tengo nada que revisar del coche, esos 3 minutos de relax. Un poco para ver cómo te plantas. Sí. Ves otros pilotos, le echas un ojo a ver cómo tal. Además que son 50 minutos, que es una pista que no te da respiro tampoco. No tenés ni una recta como para aflojar un brazo, por lo menos. Sí, sí, sí. Efectivamente. Que... Es un circuito tan corto que no tienes un descanso, efectivamente. No es como Spa, ¿no? Cuando pasas el... joder, ¿cómo se llama la curva? Está tan famosa. O Rouge. Pues ahí, efectivamente... Está la resta está de Kemmel, sí, que ahí tienes, pues, tienes 20 o 30 segundos que, bueno, que puedes hasta descansar la vista. Y como para sacar la mano por la ventana, acá no hay nada. Efectivamente. Cada 3 segundos tenés que friccionar el brazo para vamos mirar, a aprovechar para repasar a ver cómo está la clasificación del campeonato. Y bueno, pues vemos que el líder es Stefano Sanoni con 273 puntos, seguido de Denis De Marco. Recordar que Denis De Marco empezó el campeonato una carrera más tarde, se inscribió tarde y además hoy no va a competir, entonces esto es una oportunidad para Sanoni para afianzar ese liderato que venía recortando, vamos, como un tren expreso de Denis De Marco, y un poco tener un respiro. Pues eso, los dos italianos primero, después tercero Sebas Carres, Mateo Dentella cuarto, Marc Gatell quinto, Aymar Canos, Sebas Fabregat, David Serra, nuestro amigo de Virtual Racing Llerena, está empatado ahí con 184 puntos en octava posición. Modest, el organizador de este campeonato y buen amigo, en novena posición. Juan Ramón Mesas, décimo. Roberto Gil, undécimo. Bertoncini, Cremarchi, Bullozza, José López, 15. Mar Lorente, 16. Valseli, 17. Fran Machuca, 18. ¿Qué hace tan abajo Fran? No lo entiendo. Simones Bracha, 19. Alfonso Cachón, también de la organización. En posición 20, Gedo Getronas, que nos ayuda a diseñar, ¿no?, las carátulas y los vídeos. No sé, no tengo una ayuda. En 21, 22, Miguel. 23, Saglioca, Gali, Diurca, en P25, que hoy no me suena haberlo visto, no sé si estará. Pedro Magalláes en P26, Miguel Veloso, 27, Andrés Bauer, 28, el amigo Bauer. Aguilar en 29, Trenzano, 30, 31, Torrente, 32, Bello Calero, 33, Huerta, Rafael Gómez, 34, y Federico Banger, 35. Vamos a volver a la carrera, que quedan 40 segundos para que se dé la salida, y vamos a ver qué tal se da la salida. A ver cómo se porta en la primera curva. Bueno, la primera curva, que es esta así semicurva rápida a izquierda, pues no creo que haya mucho problema, pero sí que en la primera... La primera chicane, la horquilla de Andretti, ahí, esa es muy delicada, es muy lenta. Hay 33 pilotos, creo, 34, y ahí puede ser, vamos, si no van con prudencia, puede ser una masacre. 33. Sí, la primera vuelta, siempre es con cuidado. Siempre. Sí. Pero bueno, esperemos que no pase nada. Ahí fueron. Pues ahí salen, efectivamente. Y de momento parece una salida bastante limpia. Van a afrontar esta horquilla de Andretti, esta curva tan delicada. Vamos a ver. Y de momento la verdad que bastante bien, ¿no? Los coches se han ido estirando un poquito, van todos, hay muchos paralelos, todos buscando su espacio. Sí, pero de momento todo muy muy bien, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos a Sanoni un poco en esa que salía segundo, pues manteniendo esa posición y persiguiendo a su compatriota Cremarchi, y ya se dirigen hacia el sacacorchos. Vamos a verlo desde el punto de vista del cockpit de Sanoni, esa curva
a derechas y luego a izquierdas, perdón, izquierda a derechas de bajada. Max Llorente, que está ahí acosando al italiano Zanoni. Y van a afrontar pues el último sector. Y bueno, de momento pues parece que muy tranquilo todo. Se va a completar ya la primera vuelta. Y nada, pues no se ven grandes variaciones en la cabeza, que el Machi, Zanoni y Llorente, los tres primeros, pues siguen manteniendo las posiciones de quali. Y bueno, vemos que Machuca, que estaba octavo, creo que ha ido a la décima. Magallanes también andaba por ahí noveno y ahora está 12. Y bueno, vamos a ver. Pero se mantuvieron todos, por ser la primera vuelta, la pensaron bien. Por sí, el sí, tiempo sí. Que queda, digo, desde luego. Por el desde luego que sí, no hace falta ha sido una salida muy, muy prudente. Cuando digo prudente, no me refiero a lenta, pero sí que bueno. La gente, aquí hay gente muy limpia, gente que cuida mucho su comportamiento en pista, y se ha notado. Era muy fácil en esa horquilla inicial, la horquilla de Andretti, haberla liado, como decimos por aquí. Vemos algunos pilotos que se están saliendo por la escapatoria de antes de detrás del túnel, antes de llegar a el sacacorchos. Y la verdad que es un circuito que con esas escapatorias de arena, pues permite que un coche que un error se pueda rectificar. Es difícil darte con un muro y tener un problema de romper suspensiones, aerodinámica. Puede darse, claro, pero bueno, es un circuito bastante abierto, ¿no? Las escapatorias son muy amplias, hay bastante distancia hasta los muros, entonces bueno, pues un error se puede recuperar, ¿eh? Sí, hay pocos lugares, hay pocas curvas que uno se puede salir de golpe y darte con un muro, ¿no? Tener un muro enseguida. Ya vemos pues que las escapatorias son muy amplias. Vale, vemos que Jesús Huerta, nuestro amigo Jesús, está en octava posición. Esto es más normal. La semana pasada comentábamos que tenía algún problema con los pedales, creo que era. Pero hoy parece que ha conseguido solucionarlos y está dando, pues eso, está dando ahí el 2 de pecho en esa octava posición. Vamos a enfocarle. Vamos a ver. Aquí vemos cómo va persiguiendo al BMW multicolor de Cepio Terminando. Lo tiene a menos de un segundo. Y aquí están entrando ya en el tercer sector. Para ya encarar la última curva que nos deja en la recta de meta. Pero bueno, vemos que Fran también está también acosando a Jesús. De hecho, lo acaba de pasar, Fran. Sí, lo acaba de pasar. Vemos ahora desde el coche de Jesús cómo tiene delante el BMW amarillo que conduce. Que pilota Fran. Y bueno, y Fran, pues eso, un poco remontando. Vamos a ver si nuestro Bernie Eccleston particular tiene una buena carrera, que se la merece, y consigue acercarse a las posiciones de cabeza. Pues nada, comentar de este circuito, que nada, que es un circuito mítico, ¿no? Del motorsport, tanto de automovilismo como de motociclismo. Aquí bueno, pues han corrido casi todas las categorías, ¿no? de MotoGP y del resto de categorías de motociclismo, y es también un circuito muy usado pues también en Superbikes, luego los campeonatos americanos típicos estos de la IMSA, la CART, la Indy, también las series americanas de Le Mans. Y pues un circuito que es del año 57, o sea que tiene ya 60 años por ahí. Todo un clásico. Y bueno, toda la historia tiene. Sí, sí, sí. A mí me encanta el circuito. Sí. Es una pena que nunca haya albergado un gran premio de Fórmula 1. Y creo que no, por lo que he leído,
tuvo la oportunidad en el año 88, porque hubo algún problema con el Gran Premio de Estados Unidos, el circuito que lo tenía tuvo problemas. Entonces ofrecieron Laguna Seca, que a la federación, a la FIA le gustó mucho, pero le vieron el problema de que era un circuito muy, muy pequeño, que estaba muy lejos de cualquier ciudad grande, y que al final como que iba a tener poca audiencia, ¿no?, de presencial, de público. Iba a haber pocos espectadores en pista, ¿no? Entonces lo descartaron por eso. Hubiera sido bonito. Sí, habría que ver, la verdad que desconozco si está preparado para recibir la Fórmula 1. En principio, en el año 88 no estaba, en esa época han cambiado mucho, ¿no?, las normas, ¿no? Pero en aquella época sí lo estaba, porque se les consideró. Ya te digo que el criterio para no aceptarlo fue un criterio comercial. O sea, es que las ciudades grandes están muy lejos, los espectadores van a tener que desplazarse muchos kilómetros, encima hay pocas gradas, ¿sabes? Fue todo un tema comercial y marketing. Sí. Pero técnicamente en ese momento sí cumplía con la norma. Y eso, que hubiera sido bonito, porque tú imagínate en Fórmula 1, además de los 80, ¿no?, de la era Turbo, cuando Alain Prost o Ayrton Senna, con esos monstruos de 1000 caballos, bajando el sacacorchos. No me lo imagino, dando una vuelta con eso. Pero ni acá, te digo. Pero aquí ya hubiera sido, ya en este circuito hubiera sido la bomba. Imagínate eso, pues no sé, Nelson Piquet, Nigel Mansell, todos estos grandes pilotos, con esos monstruos de la era Turbo, vamos, no quiero ni pensarlo. No, llegar, bueno, si estábamos hablando del sacacorcho, llegar a 250 con estos coches, no me imagino con un Fórmula 1. Madre mía, es una locura. Pero bueno, pues nada, llevamos ya casi 9 minutos de carrera, ya llevamos por la vuelta 6, y vemos que en cabeza, pues, se sigue manteniendo un poco el orden de salida. Vemos que está Fabio Cremaschi, seguido muy de cerca por Zanoni, a 3 décimas, van a pasar ambos ahora por meta. A continuación tenemos a Max Lorente, que le sigue Bertoncini, y en P5 tenemos a Valselli, Matteo Dentella, otro italiano, en P6, lo sé, de 6 primeros, 5 son italianos, como siempre. El argentino terminando en P7, con este BMW multicolor. Machuca, Fran, ahí gusta. Está. Sí, me encanta. Vamos, si yo me regalan ese coche, lo primero que haría sería llevarlo al taller a pintar. Lo primero. Sí. Bueno, seguimos. Y atrás viene Machuca con el amarillo. Que ese me gusta bastante más. Que él elige el amarillo porque es el que más anda. Sí, sí, claro. Es que la pintura, la gente no lo sabe, pero la pintura amarilla pesa menos. Tira. Es más aerodinámica. Es genial. Y adelgaza, además. Sí, te subes una horita en un coche amarillo y bajas más delgado. Has perdido peso. Pues nada, aquí vemos que efectivamente que Fran ha recuperado esa octava posición, ido remontando y está ahí, pues nada, muy pegadito, 5 décimas de Ezequiel Seminando. Bueno, pues a continuación tenemos al brasileño Magalhães en P9, Margatel P10, Marco Galli, el italiano, en la posición 11, Aymar Cano de Sim Racing Clavats en la duodécima, José López, su compañero de equipo, en 13, Marcos Agloca le sigue y Sebas Carres es 15º, y Modest lo tenemos ahí en 16ª posición, a un segundo de Sebas Carres, Juan Ramón Mesas 17, David Tercera 18, Antonio Torrente, que está ahí a punto de, en un paralelo, a punto de adelantar a David Terceras. Vamos a ver si David le aguanta la apuesta, y vemos que tiene el interior Antonio Torrente, y vamos a ver ahora, que ahora viene la curva a contramano, pero no, parece que consolida ese adelantamiento Torrente y consigue esa 18ª posición. 20º, Roberto Gil, ha caído bastante, está un poco más arriba. Y el que se ha subido es Andrés Bauer, que estaba 27-28, y lo tenemos en P21. Ánimo, Andrés. Josep Bullosa, 22. Antonio Aguilar, 23. Alfonso Cachón, el encargado del hierro en RRS, de todo el hardware y de la web,
en P24, Carlos Bello Calero 25, Nuno Miguel Portugués 26, Jesús Huerta, que ha debido tener algún problema porque estaba en P8 y aquí lo vemos que ha caído hasta P27. Sí, se salió ese cuando estábamos hablando de Fórmula 1 Me fijé. Antonio Merino, P29, Gueto Quetronas 30, Rafael Gómez en la posición 30, 31, Federico Svanger, Sebas Fabregat 32 y Simonis Bracha, que lo vemos ahí en boxes, que ha abandonado en la posición 33. Y nada, bueno, pues, ahí tienes tu pedido, Enrique, los cuatro adelante pegaditos. Sí, sí, esto es un poco lo que yo echaba en falta. Hombre, siempre está bien ver a un piloto dominante que lo hace todo bien y que lo ves y te quedas boquiabierto, ¿no? Babeando, como es Denis de Marco, o Simón O'Mill, o Alex Fernández, o Diego Lisaso, estos pilotos o Mikel Azcona, que corrió con nosotros la Corona Champ, ¿no? Y que es piloto profesional, ¿no? De WTCR con los Cupra, y los ves y no fallan y van siempre a tope y bueno, pues es un espectáculo verlos. Pero también nos gusta ver estas luchas, ¿no? Como estos cuatro primeros que se están jugando en un segundo menos la carrera y que aquí cualquier fallo va a ser determinante. Y bueno, pues realmente están pegados. Sí, 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 están ahí todos menos de pues, un segundo y medio, dos segundos. Lo que sí vemos es que se han distanciado del quinto, de Cristian Balselli, que está como a cuatro segundos, le sigue Dentelli terminando, y luego Machuca. Eso ya lo tienen un poco más difícil, ya están a cuatro o cinco segundos, ya no sabemos si al final, igual con un tema de gestión de neumáticos, pueden acercarse. Que los de adelante quizás sufran, porque quizás que si van a un ritmo muy alto, pues castiguen la goma. Pero bueno, ya lo veremos, aún es pronto, aún no llevamos ni 15 minutos de carrera. Tempranito, yo creo que igual gastarán un montón de neumáticos, ¿no? En la pista. Súper exigente en cuanto sí. al desgaste. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner un poquito el mapa, vamos a ver un poco ahí, pues efectivamente vemos ahí en el lado derecho a estos cuatro primeros pilotos y nos podemos hacer una idea de los próximos que están unos de otros. Y ahí también vemos la distancia con el siguiente grupo, de Balselli, Dentella, Terminando y Fran Machuca, que se están espaciando un poquito entre ellos. Luego Magalláes, Marc Gatell, Marco Galli, y luego otro grupito a partir de la posición 12. Y bueno, pues al final eso, los pilotos se van aparejando, ¿no? por ritmo, por velocidad, y van a encontrar a su compañero de baile, ¿no? Con quien luchar y divertirse, porque al final lo divertido de esto no es correr solo, es siempre estar en un grupito y estar luchando, ¿no? Sí, mantener el ritmo para estar expectante también, ¿no? Para ir avanzando de a poco. Eso es. Como siempre decimos, una carrera larga. Sí. Bueno, pues aquí estamos enfocando a Fran, que vemos que está ahora mismo bastante tranquilo. Tiene a Magalláes a tres segundos y por delante al argentino terminando. Y vamos a subirnos a su coche a ver cómo afronta el sacacorchos. Y lo vemos terminando la subida. Reduce, giro a izquierdas, contra volante a derecha, acelera a fondo y bueno, pues muy bien. Como siempre, Fran, muy bien, como siempre. Y bueno, pues ya va a afrontar la recta anterior, la meta, curva y pedal a fondo para seguir su persecución a este grupito que lidera Dentella, Chemiano y Balselli. Ni con ritmo, Fran, ¿eh? Porque le está descontando a los de adelante. Sí, sí, no, sí, Fran ha hecho carreras buenas en este campeonato y donde cuando no ha estado arriba realmente ha sido, yo creo, por mala suerte. No sé si algún día tuvo algún problema de combustible y otro, pues algún incidente, pero sí, sí, se le da bien
viene este coche y este circuito. Qué raro de combustible, no creo. No, creo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, últimamente está aprendiendo. Anoche estuvimos echando ahí unas ranked y corrimos con los GT3 en Silverstone. Estamos calculando el combustible y creo que fue Roberto que dijo 65 litros. Y dijo, no, yo voy a poner 70. Digo, no me lo puedo creer. Y no le alcanzó. Sí, sí, no. Sí, le alcanzó, sí. Pero que lo normal hubiera sido, bueno, 65, eso es mucho. Ya, claro, le quito cuatro, sobrado, no. Claro, más, le sí. Quito 4 o 5 litros. Bueno, pues vemos que también hay pues otras competencias por detrás. Vamos a enfocar a otros pilotos. Aquí tenemos a este grupito que va persiguiendo a Marcos Aglioca, que va detrás de Imar Cano y José López, ambos miembros del equipo Sim Racing Clavats. Van a pasar por meta. Y bueno, estamos cerquita, una décima y media. Vamos a ver cómo afrontan la horquilla de Andretti. De momento pues sigue manteniéndose detrás de los pilotos de Sim Racing Clavats. Sagluca, le está metiendo morro, pequeño toque y pues mira, ha salido perjudicado él precisamente. Ese típico toque por detrás, ¿sabes, Ariel? Que normalmente el delante se desequilibra y pierde el control, pues aquí ha pasado al revés. Ha dado el piloto por detrás y se ha desequilibrado él. Eso le llamo yo karma. Sí, yo creo que por no empujarlo, quizá apretar un poquito más el freno y sí, se te cruza. Es que estaba ahí muy, 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 muy pegado. Estaba pues sí. Quizás demasiado cerca. Venía muy justo, sí. Sí, sí. Bueno, pues aquí vemos también a Antonio Merino, que también está en una posición poco habitual para él. P26, estamos acostumbrados a verle más arriba. Y bueno, pues aquí vemos que va a adelantar al portugués Nuno Miguel. Y vemos efectivamente que ya le ha pasado, ahora tiene el interior para afrontar la recta de Reijal, dirigirse al sacacorchos. Y parece que Nuno Miguel se la quiere devolver, pero bueno, me parece mal sitio el sacacorchos para ponerte a devolvérsela. Bueno, parece que se han sido prudentes. Y bueno, pues parece que Antonio Merino pues está consolidando esa posición que ha ganado a Miguel. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo acaba? Bueno, parece que ya Antonio Merino se está distanciando 6 décimas. Última curva. Recta de meta. Y bueno, parece que consolida sin problema esa posición. Vamos a ver a Fran, que está ahí a la caza de Valselli. Vemos que está ya a menos de 4 décimas. Ha tenido ahí un pequeño error el italiano, bajando el sacacorchos. Y nada, pues entra en el último sector. Fran, que sigue a 2 décimas. Vamos a ver si en esta última curva antes de la recta meta puede ganar algo de tiempo. Se sube a la salchicha. Y bueno, parece que al revés, ha perdido un poquito, 4 décimas, pero bueno, vamos a ver si Fran es capaz de ir recortándole tiempo al italiano. Ahí justamente adelante de ellos también hay dos grupitos de dos, o sea, tres grupos de dos peleando, sí. Sí, tenemos a Cherminando, tu compatriota, y a Marco Dentella. Y ahí los vemos también, pues eso, a 3 décimas pegaditos, luchando por esa quinta posición. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Lo que sí vemos por delante es que parece ya que Zanoni ha adelantado a Cremacci y ha puesto tierra de por medio. Ya está casi 2 segundos. Y ahora parece que la lucha va a ser. Está lidiando ahí con Bertoncini. Eso es. Bertoncini está un poco persiguiéndole. Bertoncini del Team Balas y Cremacci de Racing Hard Italia, que aunque son italianos pues son de equipos distintos, dos equipos muy muy competitivos, que estamos la verdad bastante contentos y satisfechos de que corran con nosotros. Y bueno, pues ahí los tenemos realmente los italianos pues copando ese podio. Y bueno,
parece que esta lucha está beneficiando también a Sanoni, que ya está dos, bueno, sí, ahí sigue a 2-3. Y claro, esta lucha pues va a permitir alejarse un poco, ¿no?, al líder. Vemos que Cherminando también está atacando a Max Lorente. Perdón, a Mateo Ventella, parece que es. A Mateo Ventella. Sí, Ventella. Sí, sí. Esto va bien parejo, por eso no se puede. El ritmo es muy similar y aquí ya digo, cualquier despiste, una pasada de frenada, un pequeño giro no previsto y el oponente se lleva a tu puesto. Vemos que se están haciendo las. Sí, es que era previsible. Sí, sí, dime. O sea, andaban todos en menos de un segundo entre, sí, 10, 12 pilotos. Lo están manteniendo. Sí, sí, vemos que los pilotos que están arriba pues son bastante consistentes, ¿no? Bueno, no esperamos menos de pilotos de este nivel. Y vemos que acaban de marcarle a Alfonso Cachón un slowdown, ¿no? Seguramente por cortar alguna curva o alguna salida de pista. Algún off-track, mejor dicho. Y bueno, por recordar eso, que hay que cumplir los slowdown. Y bueno, pues las banderas amarillas y todo este tipo de historias. Porque Race Room, lo recordamos siempre, se ha puesto muy serio. Si te marca cualquier penalti, hay que cumplirlo. Porque si no, te expulsa de la partida. Eso suele pasar en esta pista en el sacacorcho, ¿eh? Cuando llegas un poco pasado y en vez de frenar querés seguir derecho, lo tomas como que. Sí, obviamente. Sí, te marca off track, cortado, claro, ¿no? Por supuesto. Sí, te lo marcan. Sí, vemos que la han marcado. Te marca. No, te decía que te marca directamente un drive-thru. Claro, claro. Ahora mismo le acaba de marcar a Rafael Gómez, le acaba de marcar un drive-thru. Por no poner el limitador, ¿no?, en el pit lane. Se ve que ha entrado a boxes y no ha puesto el limitador y le ha marcado un drive-thru. Y bueno, pues eso, que los pilotos que hay en este circuito, es muy fácil hacer un off-track, que te marque un slowdown, pues vamos a cumplirlos, porque luego vienen las sorpresas. Luego vamos al Discord y vemos gente, me han descalificado, no sé por qué. Bueno, puede ser un bug, sí, del juego. Puede ser un bug del juego, alguna vez ha pasado. Y lo hemos visto todos. Sí. Porque el juego no es perfecto. Pero bueno, yo he estado en carrera y he visto una retransmisión y he visto un piloto que le han marcado eso. Un drive-thru que no lo ha hecho y lo han descalificado y luego ha ido a quejarse. Entiendo que hay pilotos que quizás no se den cuenta, que estén tan centrados en el pilotaje, que no se den cuenta del aviso. Claro. O que el crew chief no lo tienen configurado para que le avise. Pero deberían de hacerlo, deberían de tener correctamente configurado el crew chief, así como el. Sí, el aviso del crew chief o ahí en la pantalla. O visualmente. Sale. Sí, sí, pero vamos. Sí. Yo sé de algún piloto que ha dicho, pues no me he dado cuenta. Y creo que son sinceros algunos de ellos y que efectivamente se han dado cuenta. Que puede ser que estén tan concentrados que no se fijan en el cartelito que sale en una esquina de pantalla, pero bueno, pues hay que intentarlo, porque te juegas la expulsión. Sí, hay que como achicar un poco la bronca, ¿no? O también cuando decís, pero si yo entré con el limitador, bueno, entraste. No entraste. Si te marcó en boxe, no entraste. O no saliste. O a la salida, que también hay que ponerlo. Hay tanta rabia que. Sí, sí. Por unas milésimas de segundo a veces tenés que frenar y pasar por el boxe. Sí, eso está claro. Pero bueno, que tenemos que pensar que muchas veces, es que ayer lo comentábamos en la organización un poco, tuvimos una reunión pues con Frank, con Roberto, que muchas veces los incidentes y también este tipo de sanciones, por defecto todos pensamos que es de los demás, ¿no?, que nunca es culpa de uno. Y yo contaba mi experiencia, que alguna vez he ido a poner una reclamación de un incidente y cuando he ido a ver la repetición, yo en mi juego, ¿no?, para ver, voy a ver la repetición para capturar el vídeo. Me he dado cuenta, digo, vaya. Pues fui yo. Fui yo o no, esto es un lance. Es un lance, es perfectamente normal, no hemos tocado porque. Pero no hay una intencionalidad, no hay nada. Y lo mismo con las sanciones de drive-thru y slowdown. Que joder, es que ¿por qué me la han puesto, macho? Creo que a veces hay que ser un poco más.
quiero decir, autocríticos, creo que es importante para mejorar, ¿no? Es muy importante ser autocríticos. Si piensas que siempre todos los incidentes, todos, te los hacen a ti, pues nunca vas a poder mejorar tu comportamiento en pista, que ya será bueno seguramente, pero bueno, siempre puede aún mejorar, ¿no? Y ser aún más ejemplar, ¿no? Y para eso hay que muchas veces, pues eso, ser un poco autocríticos, y cuando vas a ver la repetición, verlo como si no fueras tú, verlo como si fuera tu compañero de equipo y decir, ah, mira, pues veo que aquí, pues sí, aquí me he ido yo, no he frenado, he frenado pasado, no tenía el paralelo y pensaba que sí, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho ese ejercicio de autocrítica, a mí me ha ayudado mucho, ¿eh? Porque yo realmente llevo poco en esto, llevo un año y poco con el sim racing, y yo empecé de nada. Y por suerte yo entré muy pronto al Discord y pues todos los que estabais ahí, tú, Tony Santa Clara, por supuesto Fran, pues me fuisteis educando en el tema de la limpieza en pista y a fijarme en estas cosas, y luego lo he ido comprobando por mí mismo, ¿no? Lo importante que es ser limpio y ser autocrítico. Claro, perfecto. Yo igualmente no, también ando por ahí, los 2 años y medio más o menos. No ando tan lejos de vos que buah, pero, estoy en esto. Pero en resultados sí vas muy bien, sí estás muy lejos. Yo ahora noto que empiezo a sentirme muy cómodo conduciendo y noto que estoy mejorando. Y también me lo están diciendo, ¿no? Que parece que estoy mejorando. Aún estoy años luz de, pues eso, de pilotos como tú, como Fran o como Tony. Pero sí me noto más cómodo. Y eso me ayuda a ser más rápido y más limpio también, ¿no? Ya no voy tan ansioso y tan nervioso. Ya me siento bastante más. Esas cosas de tratar de exigirte algo de que por ahí que de más en una curva. Sí, pero creo que es importante eso, el estar cómodo, el estar compenetrado con tu volante. Y bueno, seas rápido o seas lento, pues eso al final te ayuda a ganar tiempo, seguro, porque no estás tan tenso, ¿no? Estás más relajado. Sí, tal cual. Sí, claro. Bueno, vamos a repasar un poco la clasificación. Quedan 11 minutos. No me dejes hablar porque si no, no paro de hablar. Que no me gusta apenas. Me cuento mi vida. Vamos a repasar un poco la cómo está la clasificación. Y nada, pues vamos a enfocar al líder, al italiano Stefano Sannoni de Sim Racing. A ver si, ¿dónde está? A su cámara. A ver si soy capaz. Yo creo que la gente prefiere escucharte que ver la carrera. Me estoy dando cuenta. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Oh, no sé. Bueno, pues aquí tenemos a Stefano Sannoni en P1, seguido de su compañero Cremaschi, que lo tiene ahí a 4 segundos. Ya parece que si no pasa nada, pues Sannoni se va a llevar el gato al agua. Max Lorente, P3. Mateo Ventella, P4. Terminando. Quinto, y Fran Machuca, que fíjate, ahí lo tienes, ¿eh? Ha subido hasta la P6 y ahí lo tenemos, muy cerca, no, P7, no, P6 le marca ahí, el juego no se está aclarando, ¿eh? Está ahí intentando reclasificarle. Vemos que Valselli tiene algún problema de ping o algo porque el coche le parpadea. Bueno, sí, P7, sí, P7, pues eso, a 6 décimas de Valselli. Magallanes, que también ha ido ascendiendo, ahora está P8, Bertoncini, noveno, Marco Galli, décimo. José López, P10, Margatel, ¿qué pasa con las cámaras que no terminan de enfocar? Ahora en P12, Sebas Carres, que está ahí luchando y haciendo un paralelo con Margatel por esa duodécima posición. Aymar Cano, P13, Roberto Gil, P15, bueno, ha ascendido algunos puestos, la última vez creo que estaba 21, 22, Marcos Agroque 16. Sí. Está más arriba igual, pero bueno, creo que ha venido con un problema y ahora avanzó. Bueno, sí, sí. No, sí, Roberto es muy consistente y muy regular. Si no tiene así ningún problema, normalmente él suele ser bastante consistente y suele estar en posiciones más altas. Pues Juan Ramón Mesa, 17, Mothers Games, 18, David Tesera, 19, Alfonso Cachón, 20, 21, Merino, un poco más arriba, a ver si podemos verlo más arriba, Antonio. Carlos Villocalero, 22, el portugués Nuno Miguel, 23, Torrente, 24, muy bajo también para lo que estamos habituados, Sebas Fábregat, 25,
y cierra Federikos Banger, el griego que está en P26. De momento pues han abandonado, vemos ahí a Rafael Gómez, Josep Bullozza, Ghetto Quetronas, una pena, Fanraiser Ghetto, ánimo, y el italiano Simone Sbracia. Pues nada, vamos a entrar en los últimos 9 minutos de carrera. Creo que Jesús también abandonó, no lo veo. Acaba de aparecerme como como abandonado, pero ha desaparecido. No, algo pasa con... ¿Sí? Si te das cuenta en la clasificación, en pantalla... Parpadea, sí, pero... Sí, yo creo que es evidente que no ha podido terminar, debe tener algún problema. Una pena Jesús, porque había llegado a estar en P8, luego ha caído y bueno, finalmente pues ha tenido que abandonar. Y bueno, pues eso, vamos a afrontar estos últimos 8 minutos, perdón. Y vamos con este grupito de Sebas Carr, José López Marcatel, que están todos ahí en un suspiro. Y lo vemos que están ahí dirigiéndose hacia el sacacorchos. Y ups, pues vemos que Sebas Carr no ha podido tomar el sacacorchos, se ha salido un poco, lo tendrá que bajar ahora por las malas. Y vamos a subirnos al coche de Cherminando, que lo vemos ahí en su persecución constante hoy con Dentella, con el italiano del equipo Racing Hard Italia. Ninguno de los dos se equivocaron, se mantienen ahí. Están ahí. Bueno, vamos a repasar un poquito el canal de YouTube, que lo tenemos abandonado. Pues nada, vemos aquí a Denis de Marco animando a Balas. Chao, Denis. Una pena no tenerte en carrera hoy. David es Manioto, que anima al equipo italiano Racing Hard Italia. Tomás Marchena, ahí, pues haciendo publicidad de la Open Series de los viernes. Andrés Bauer, se ponen sanciones porque se odia a la gente. Bueno, Andrés, yo creo que no. Se ponen sanciones porque así se aprende y aprendemos todos. Está también Nomo Wertix también. Bueno, aquí está comentando Bauer que ha tenido que dejar la carrera porque se ha caído del server, algún problema de conexión. Está comentando, pues eso, David Nomo, que Jesús Huerta estaba parpadeando. Ana Fructuoso, nuestra amiga Ana, la esposa de Sebas. Pues nada, animándolo. Ahí lo tenemos en P25. A ver, Ana, si consigue Sebas mejorar. Ghetto Quetronas también aparece por aquí, después de abandonar. Y nada, Denis de Marco, pues saludando. Chao. Te esperamos para la próxima, Denis. Y bueno, pues nada, estamos en los últimos minutos, vamos a aprovechar. Dime. No, te iba a decir que por lo pronto acá adelante cambiaron algunas posiciones. Pues vamos a. Dentella se salió. Vamos a verlo. Entonces, y se fue los boxes. Entonces tenemos ahora en P3 a Cherminando, que ha aprovechado tal. Y el incidente. Y Max Lorente en P2. ¡Guau! ¡Wow! Me la perdí ahí, pero creo que hubo dos coches que se tocaron. No lo alcancé a ver. Muy interesante, ¿no? Se está poniendo esto. Y Cremaschi. Sí, ¿no? Sí, Cremaschi sí. Estaba adelante. Sí, efectivamente. Fabiano Cremaschi era el que salió en la pole, luego estuvo segundo muchísimas vueltas y bueno, al final efectivamente. Pues ha caído hasta esta posición. Que bueno, que fíjate que eso ha upado a Fran hasta la quinta. Muy, muy, muy buen resultado de Fran, como siempre, pues jugando la baza de la constancia, ¿no? De la regularidad y de la velocidad también, claro, ¿por qué no decirlo? Sí, lo que sí me perdí es Max Lorente, que no sé cómo llegó al segundo, porque no me acuerdo. Max Lorente salió P3, hizo tercero en quali y ha estado ahí. Pero cuarta, quinta posición. Adelante, ¿no? Sí, siempre ha estado adelante todas estas vueltas. Sí, quizás no le hemos enfocado tanto, perdona Max, que son 30 pilotos, pero bueno, ahí lo vemos, pero bueno, vemos que la distancia con Zanoni es de 10 segundos, pero al menos estamos viendo estas luchas un poco por el podio y esta emoción de los últimos minutos. Bueno, antes de seguir ya con el desenlace de la carrera, pues simplemente comentar un poquito el calendario de carrera, ahí lo tenéis.
¿vale? Pues ya hemos corrido en Silverstone, Dubai, luego tuvimos una día de pachanga, que no hubo competición, Portimao, Sonoma, Spa, y hoy en esta sexta cita, pues Laguna Seca. La semana que viene nos desplazaremos a otro circuito mítico como es Imola. Y pues el 25 de mayo iremos a Oschersleben, 1 de junio Sassenring, y el cierre de campeonato será el día 8, con una edición especial de 75 minutos en Nordschleifen, su versión VLN. Vamos a volver a carrera y vamos a ver cómo transcurren estos últimos 3 minutos. Aunque vemos, bueno, Marco Sagliocca, vemos que le ha marcado un drive-thru por eso, pues por no poner el limitador en el pit lane. Me parece un fallo muy gordo, ¿no? Sabiendo todo el mundo como sabe que no se puede correr en el pit lane, que el límite, dependiendo del circuito, de 60 u 80 kilómetros por hora, pues el que haya gente que comete ese error, ¿no? Hay veces, suele pasar, que me ha pasado, no sé, no me acuerdo cuánto tiene Mazda, pero que por ejemplo hay circuitos donde estás acostumbrado a entrar 80 y es de 60, entonces llegas confiado con el limitador y te lo metes. Eso suele pasar. Sí, pero yo tengo puesto el... Eso depende, porque bueno, si juegas con el HUD, ¿no? el dashboard base del juego, pues no te da esa información, pero por ejemplo... Yo utilizo el Otterhood, creo que se llama, y cuando vas a entrar en boxes, ya te sale un cartelito diciéndote, ve preparando el limitador de velocidad, que la velocidad es de tanto, de 80 o 60. Y te lo dice ya como cuando estás en el carril de aceleración, que aún puedes ir rápido, ya te avisa. Con lo cual, bueno, pues dispones de algunas herramientas para tener esa información y poder manejar, ¿no? Sí. En la velocidad. Sí, hay veces la costumbre. Igual convengamos que en estas carreras no se suele entrar a box. Sí, pero las que sí hay estrategia de boxe, sí. El entrar rápido y salir rápido se gana mucho. Entonces, sí, a veces. Sí, en una resistencia quizás. Puede llegar uno jugado ahí para tratar de ganar 2 o 3 segundos en la entrada y salida y bueno. Y después perder 15 en un pase y sí, siga, ¿no? Sí, está claro. Sí, pero por otra parte te juegas que te marquen un drive-thru, que pierdes mucho más, ¿no? Sí, es delicado, hay que gestionarlo. Bueno, aquí vemos a Fabiano Cremaschi, es el piloto que salió en pole y que estará en P6. Pues eso, un poco recortándole tiempo a Machuca, a Fran. Ahí lo vemos a 2-3 décimas. Y bueno, esto ya debería ser la última vuelta. Y vemos que realmente, un poco repasando la diferencia de tiempos entre los pilotos, que está todo bastante estabilizado. Los únicos pilotos así que están teniendo una lucha, pues son estos dos, ¿no? Machuca y Cremaschi, por esa quinta plaza. Y vamos a ver, yo voy a poner un poco al líder, porque al final siempre repasamos a todo el mundo. Pero... bueno, mola también ver al líder un poco en su última vuelta triunfal, creo que se la merece. Vamos a poner esta cámara frontal desde el morro del coche, a ver cómo se ve el sacacorchos desde el paragolpe delantero. Y bueno, es que da hasta una sensación casi de vértigo, ¿no? El lo bien hecho que está en el juego el giro. Sí, sí. Me distraje viendo que dijiste vamos a acá al líder y me estoy dando cuenta que si en vez de la N tuviera la T, sería Satoni. Ah, pues ostras. Así que ya me está... A ver si... bueno, tú tienes que tener familia italiana, igual es algún pariente. Quizá, ¿no? Ah, seguro que tener parientes, ¿no? Digo yo, en Italia. Bueno, sí, lo tengo. En Argentina hay mucha, ¿no? Mucha antecedente italiano, ¿no? Claro, italiano y españoles. Sí, hombre, claro. También. Eso era evidente. Sí, pero bueno, quiero decir que realmente hubo mucha inmigración, sí, seguramente. También hay muchísimo. Bueno, pues muchísimo. Nada, ha terminado la carrera y efectivamente, pues ahí tenemos a Stefano Sononi, que ha conseguido la victoria. Le sigue en la segunda posición Max Lorente y cierra el podio, pues el argentino
terminando. Bueno, pues un podio muy, muy variado. Un italiano, un español y un argentino. Me gusta verlo así. Y nada, P4 Valselli, Machuca quinto, Kemaschi sexto, Magallanes séptimo, que también poquito a poco ha ido ascendiendo, el piloto brasileño. Bertoncini séptimo, Galli noveno, Marc Gatell, José López, perdón, Aymar Cano, hasta la P12, P13, Roberto Gil, Juan Ramón Mesas P14, Alfonso Cachón, que ha ido ascendiendo hasta la décimo quinta, y igual que Modes Gain, 16, David Tesoral, 17, Merino, 18, poquito a poco Antonio ha ido ascendiendo, muy bien. Jacques Luque, 19, Mateo Dentella, 20, Sebas Carres, 21, Nuno Miguel, 22, Antonio Torrente, 23, Sebas Fábrega, 24. Ana, no ha podido ser, solo 24. A ver si la próxima Sebas tiene más suerte. Federico Spanger, que no ha terminado al final, 25, Rafael Gómez, 26, Bullocha, 27, Gueto Quetronas, 28 y Simón Sbarcia, 29. Falta algún piloto que no está marcando, como es Jesús Huerta, que tampoco ha terminado. Pero bueno, pues hasta aquí esta sexta carrera de la Hambach Trophy con los BMW. Y nada, pues vamos a ir despidiéndonos, Ariel. Sí, bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y aquí siempre tienes sitio en cabina. Nada, la semana que viene pues nos vemos en Imola. Sí. Y nada, pues os esperamos a todos y esperamos que sea una carrera emocionante. Hasta la semana que viene. Gracias.